Bueno, pues como decíamos, vamos a hacer el último evento del lunes, que hemos dicho que era una jefatura de departamento. Volvemos a pinchar dentro del calendario, clic, nos sale algo como así. Yo lo pongo siempre en grande, editar evento, voy a poner JD, jefatura de departamento. Ya está. Evidentemente esto es, nuestro horario es de 12:40, 13:35. Que se repita todo el año hasta el junio, ¿no? Estamos poniendo 26 de junio, me parece. Bueno, listo. ¿Y dentro de qué calendario? Pues hemos dicho que todas las complementarias las íbamos a poner dentro de un calendario que lo llama G. Pues entonces, ¿dónde está? Bien. Y ahora ya, ya tenemos, ¿no? Si todo ha ido bien, definido nuestro lunes para todo el año. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Que hay un lunes que es fiesta? Pues nos cargamos. Fíjate, este lunes 26 es fiesta, venga. Nos vamos a cargar, eliminar, pero solamente esta vez, no todos los que se repiten. Nos cargamos primero de bachillerato también, eliminamos solo esta vez. Eliminamos. Solo esta vez, eliminamos. Solo esta vez, y eliminamos. ¿Dónde está? Aquí, eliminar. Solo esta vez y ya está. Pero los siguientes no se nos habrán eliminado. Ahora, ¿y cómo vamos rellenando esto? Bueno, pues cada uno como él considere oportuno. Pero yo haría lo siguiente: en primero de bachillerato A, el 2 del 11, por ejemplo, esto me lo preparo con 3 días de antelación, 4, eso cada uno hace lo que le parece perfecto. Voy a explicar polinomios. Pues aquí en el título de bachillerato A, pongo polinomio, ahí va. Pongo polinomios, a ver, polinomios, y voy a explicar, por ejemplo, en descripción, suma, resta y multiplicación. Lo voy a ver más o menos por el libro en la página 38, ¿no? Y luego voy a hacer los ejercicios, o voy a intentar hacer los ejercicios 4, 5, 6 de la página 39. Esto es lo que tengo intención de hacer. Polinomioa, esto es en euskera. Polinomios, ¿no? Guardo, cuidado ahora. Que guardo solo este evento, ¿vale? Porque otro día haré otra cosa. Entonces, vamos a ver, aquí está polinomios, y si pincho, me sale que voy a hacer esto de ahí. ¿Qué pasa si ese día no hago el 4, el 5, el 6, hago solo el 4, el 5, y para casa mando el 6, pues modifico esto y la cosa se ha terminado. Un par de cosas más, las guardamos. Un par de cosas más es que todos los calendarios, como hemos dicho en un vídeo anterior, que sean públicos, para que luego me mandéis el enlace, como os explicaré en un último vídeo, y yo los pueda ver, claro. Mejor que sean públicos. Bueno, esa es mi opinión. Para lo cual, aquí tenemos configuración de calendario, a ver si lo de Martínez Gil, configuración del calendario, vamos a ver si es público. Organización, no, esto es compartir este calendario público, ya es público, vale, iría atrás, iría guardar el otro calendario primero de bachillerato a configuración que sea público, compartir este calendario, mira, este no era público, pues lo hago público, vale, yo lo haría público todo. Y esto mejor me parece que en vez de hacer uno a uno, yo creo que se puede hacer desde aquí. Mis calendarios, configuración,
Y aquí veis que tengo todos y compartido el de configuración para que todos sean públicos. Por ejemplo, vamos a comprobar tercero de la ESO, a ver si lo es o no lo es. Compartido, ya lo es, pues ya está. Pues venga, a ver qué tal va.